estudio. Un día después, ayer justamente no estuvimos al aire por el partido de Argentina, así que está hoy con nosotros infaltable Roberto Bastianelli. Bienvenido, Roberto, un gusto como siempre. ¿Cómo va, Daniel? Buen día a todos. Y bueno, Roberto trae a la mesa un tema que realmente ha conmovido la opinión pública de todo el país, sin lugar a dudas. Tiene que ver con este tremendo ataque que sufrió una señora en Mar del Plata, ataque de perro, y que le ha generado lesiones de extrema gravedad a punto tal de comprometer su vida, ¿no? Está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva. Bueno, este es un tema muy importante porque vemos que se reitera y se repite continuamente y parece que tanto la gente como el Estado hacen oídos sordos a un problema que es realmente serio. Sí. Hace una semana atrás se hacía referencia a los famosos perritos de la Plaza 25, que eran agresivos, sí, que estos eran perros que tenían dueños. Mm. No son perros callejeros, son perros con dueños. Y no solamente son perros con dueños, son perros con dueños que ya tenían antecedentes de ataque. Mm. Y los perritos están sueltos. Eran tres para colmo, no eran uno. Eran ovejeros, no discriminemos la raza, porque ya hemos hablado que acá no es un problema de raza, es un problema de individuo. Siempre hablan de los pitbulls, en este caso es un ovejero, siempre hablan de los pitbulls, de los dogos, sí, de los perros asesinos, sanguinarios. Esta vez son ovejeros, los cuales son genéticamente creados como perros tranquilos, perros dóciles, perros familiares, muy sociales, apto para la familia. Sí. Y no obstante, han creado un ataque que ha mandado una persona que no tenía absolutamente nada que ver a terapia intensiva. Por poco no perdió la vida porque se metió al mar y de esa forma, digamos, fue la forma de neutralizar el ataque de los perros. De otra forma estaríamos hablando de otra cosa en este momento. El tema acá es simple. La gente tiene que tomar conciencia de una vez por todas que los perros son una responsabilidad y tenemos que hacernos cargos del tema. Mi perro es mi responsabilidad, por lo tanto yo tengo la obligación de tenerlos encerrados en casa, confirmar que los cierres sean idóneos, claro, que el perro no se pueda escapar, claro, que el perro no se pueda salir. Si yo tengo un alambrado, no. Tiene, claro, que ser algo consistente, que yo tenga, claro, la seguridad de que esos perros no se van a poder escapar por ningún motivo. Claro. Y si lo voy a sacar a la calle, lo saco con collar, con correa, con las bolsitas para levantar sus necesidades. Y si mi perro es reactivo o ya tuvo antecedentes de querer reaccionar hacia otros perros o hacia personas, tengo la obligación moral, no legal solamente, moral, de colocarle su respectivo bozal, de manera que me pueda asegurar que este perrito no pueda lastimar a nadie. No sé por qué a la gente le cuesta tanto entender una cosa tan simple. Mis derechos terminan donde empieza el de mi vecino, y el de mi vecino termina donde empiezan los míos. Todavía sigo viendo, y lo veo todos los días, gente que abre la puerta, deja que su perrito salga a la calle, orine en los frentes de las otras casas, defeque en los jardines de los vecinos, moleste a los perritos que andan por la calle o a los perritos que están detrás de la reja de una casa, molesten a niños o a personas que andan circulando por la calle, y a la noche el perrito viene, raspa la puerta y le abren para que entre. Tenemos que terminar con eso. Por la parte social tenemos que terminar con eso. Y por la parte estatal tienen que tomar medidas urgentes al respecto. Recibir las denuncias correspondientes y actuar como corresponde. Bueno, en este caso, Roberto, por la gravedad de los hechos, estamos hablando necesariamente de una causa penal. Es penal. Está especificado. Lo que pasa es que está en las leyes, nadie las hace cumplir. Claro. O sea, hacen oídos sordos. Pero acá, digamos, el propietario de los perros tiene un problema. Es responsable. Siempre el propietario del perro es responsable. El perro no razona, el perro reacciona. El que tiene que razonar es el propietario. Este es un juego de palabras que es muy claro. Lo he repetido infinidad de veces, pero no sé por qué cuesta en la gente que realmente tome conciencia de lo que está sucediendo.
Lo que pasa es que somos bastante egoístas, narcisistas y egocéntricos. Nada sucede en el mundo si no me sucede a mí. Si mi perro lastima a otra persona, bueno, sí, es una cosa sin importancia, fue un accidente. Ahora, si otro perro me lo hace a mi hijo o me lo hace a mi familia, ah, no, salgo a gritar justicia, justicia. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad y tenemos que protegernos, respetarnos y cuidarnos recíprocamente. Roberto, a ver, acá estamos hablando de tres perros que convivían entre sí, que habían formado una jauría, sí. Digamos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podemos entenderlo? Sí, sí, es jauría. Digamos. Más de un perro, ya estoy hablando de jauría. Bien. Jauría es conjunto de perros. Y tiene un comportamiento colectivo. Sí, sí, correctamente. Hacen, o sea, el comportamiento es totalmente distinto de un perro aislado, solo, de cuando un perro son dos o más. Cuando un perro son dos o más, causan lo que se llama efecto jauría. Lo hemos visto infinidad de meses. Vemos que un perro empieza a ladrar en el barrio y empiezan a ladrar todos los perros del barrio. Sí, o uno comienza a aullar y empiezan a aullar todos los perros del barrio. O se levantó uno y se levantaron todos. Se llama efecto jauría. Y cuando uno, cuando yo tengo más de un perro que conforman una manada y uno ataca, los otros también, atacan. Se llama efecto jauría. Es cierto que muchas veces, los perros no atacan por atacar y no muerden por morder. Siempre hay algo que causa el ataque. Muchas veces viene manifestado por la expresión corporal nuestra. Por ejemplo, la gente que tiene fobia a los perros, tiene miedo, cuando un perro se acerca, ¿qué es lo primero que hace? Levanta la mano. Claro. A ver, si usted a mí no me conoce, yo me acerco y le levanto la mano, ¿usted qué va a pensar? ¿Qué lo voy a golpear? Claro. El perro piensa exactamente lo mismo y provoca el ataque. Ahora, la gente común, la gente que circula por la calle, no tiene la obligación de conocer cuál es la expresión corporal del perro. La persona tiene derecho a transitar libremente por la ciudad sin que ningún animal ponga en riesgo su integridad o la de su familia. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, la culpa no es del transeúnte por no conocer la expresión corporal del animal, es del propietario del animal que tiene la obligación de controlarlo. Roberto, ¿hay alguna forma de hacerle frente al ataque de un perro de una manera más o menos efectiva? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es fácil porque uno tiene que controlar las emociones. A ver, la mecánica de ataque es casi siempre la misma. Los animales esperan por parte nuestra una reacción determinada, muy, muy característica y determinada. ¿Cuál es? El perro viene, muestra los dientes, eriza el pelo, la persona tiene que asustarse, tiene que entrar en pánico, en lo posible darse vuelta y tratar de escapar. Correr. Automáticamente hizo todo lo que hace una presa. Se convierte en una presa y va a terminar siendo mordido. No hay ninguna duda al respecto. Va a terminar siendo mordida. No es que tal vez va a ser mordida, evidentemente. ¿Cuál es la forma? Hacer lo que el perro no espera y es lo que la gente le cuesta hacer. Es decir, ¿qué es lo que el perro no espera? El perro no espera que yo se le plante y ¿cómo hacen ellos? Levante cabeza y saque pecho, se hinchan. Ellos se hinchan para parecer más grandes. Al perro me le planto, no corro bajo ningún concepto, aunque esté muerto de pánico, no corro. Levanto la cabeza, saco pecho. El perro no espera que yo lo enfrente, él espera que yo salga corriendo. Exacto. Yo lo estoy enfrentando, lo miro fijamente a los ojos, que es lo que todos los pseudoespecialistas dicen, no, no lo haga porque eso es desafiar al perro. No, sí, te estoy desafiando, te miro a los ojos y te estoy desafiando. Claro. El perro mira y dice, ¿qué le pasa a este? Claro. Por ahí va a tratar de hacer alguna escaramuza de querer amenazarme. Y ahí yo tengo que pegar el grito fuerte, ¡no! Pero bien fuerte, de manera de provocar un shock en el perro. El perro primero que decir, este tipo está loco. O sea, está haciendo todo lo que no tiene que hacer. O sea, No es una presa. Se me plantó, me miró a los ojos, se agrandó y me está desafiando. Acá no me cuadra las reglas, no sigue el protocolo normal. Claro. Y los perros no son estúpidos, no son suicidas. Ante una situación que no es clara, se retiran. Muchas veces es difícil de controlar porque la gente se dispara la adrenalina en el organismo, entra en pánico. Y es difícil enfrentar algo a lo que yo tengo pánico, pero es la única forma que yo tengo para salvar mi vida.
Los perros casi siempre cuando atacan, toda la gente termina mordida en el brazo, pero no es porque el perro muerda el brazo, sino el porque... perro salta a la garganta, es donde se muerden ellos, se muerden al cuello. Claro. Solamente que el perro me salta a la garganta, la gente por protección tiende a poner el brazo y termina siendo Claro. mordido en el brazo. Claro. Obviamente, es mejor ser mordido en el brazo que ser mordido en la garganta. Claro. Pero eso es algo que la gente tiene que entender. Y si por casualidad el perro es grande, me ataca y me quiere morder, algo que no lo dicen en ningún lado y todo el mundo tendría que saber, evitar caer al piso, porque la garganta la tengo alta, estoy lejos Claro. del perro, tengo que evitar caer al piso. Pero si por casualidad caí al piso, lo único que tengo que hacer es poner las manos atrás en la nuca, cruzar los dedos y cerrar los brazos alrededor del cuello. El perro me va a morder por todos lados, pero estoy salvando mi parte vital, que es el cuello, que es donde tengo la mayor cantidad de nervios y donde tengo las arterias, que Claro. están muy superficiales, y si el perro me la daña, seguramente me va a provocar la muerte. Entonces, de la otra forma me va a morder por todos lados, me va a masticar, pero no me va a poder matar porque estoy cubriendo la parte más sensible de mi cuerpo. La gente tiene que saber cómo defenderse. Lo que pasa es que los perros no tienen que estar sueltos, sino tienen que No, estar en no, la no, calle. está O sea, claro, está claro. queremos, es cuando hay una epidemia. Quiero curar a la persona en vez de evitar la epidemia. Tengo que ir a la raíz del Claro. problema. Si no hay perros en la calle, no hay ataque hacia los transeúntes. Entonces, el problema está en concientizar a la gente. Los perros están dentro de casa y si usted lo deja fuera, lo voy a reventar con las multas y la voy a hacer cumplir Claro. como corresponde. Y las leyes y el tema de daños de perro hacia personas están perfectamente establecidos en el Código Civil y en el Código Penal. Lo que hay que hacer es aplicar el rigor de la ley. Estos perritos ya habían atacado, habían sido secuestrados, habían sido puestos en zoonosis para ver si tenían rabia. No tuvieron rabia, el juez se los devolvió. Y en este caso volvió a suceder lo mismo. Claro. Entonces, de nada sirven las leyes si nadie las hace cumplir. Un perrito que ya tiene antecedentes es un perro peligroso. Ya atacó. ¿Qué parte no entiendo de que ese perro va a matar a alguien? Después cuando mate a alguien, ah, se escapó, se fue un accidente. No, no fue un Hay accidente. Fue negligencia, una negligencia, claro. una irresponsabilidad total. Entonces, ya lo hemos explicado muchas veces, no es lo mismo un perro chiquito de 5, 10 kilos a un perro de 60, 70 kilos. Claro. Lo que le hace la diferencia no es la raza, es el tamaño del perro. El tamaño del perro es lo que le da la capacidad de matar. No significa que todos los Roberto, perros grandes vayan a el atacar y a perro, matar. el animal que tiene antecedentes de haber atacado, ¿en algún momento puede volverse contra su propio dueño? Sí, tengo un montón de casos. O Sí. sea, he hecho varios tratamientos de eso y he venido convocado justamente para rehabilitar perros que han atacado a terceros o que terminan atacando a su propia familia. Tenemos un caso muy evidente, el caso que pasó hace 3 años atrás en Chimba, de un chico que entró con un ataque de epilepsia y su propio perro lo mató. Sí. O sea que estos ataques de los perros de la casa hacia los propietarios de la casa son el 90%. Es un porcentaje realmente alto. Lo que pasa es que nadie se denuncia a sí mismo. Sí. Por eso no nos enteramos, a no ser de que haya un desenlace fatal en el Claro. cual se hace público, entra la policía de por medio y entonces los medios de comunicación, entonces nos enteramos. De la otra forma nos enteramos porque nadie se autodenuncia, pero son muchos los ataques y gente que me han llamado, mi perro me atacó. Esto obviamente tiene una causa, nada sucede porque sí, porque la mayoría de la gente me busca perros grandes simplemente porque están de moda. Ahora está de moda el pastor belga Malinois y ya es un problema en Estados Unidos y en España, porque como es un perro, es el Fórmula 1 de los perros, todos quieren adquirir estos perros, pero después no saben ni educarlo ni Claro. manejarlos y se convierten en una amenaza hacia la propia familia y cuando saben que no lo pueden manejar, lo abandonan y lo tiran a la calle, delegando el problema a otras personas Claro. que probablemente no tienen nada que ver y probablemente van a ser atacadas por estos Claro, perritos. claro. Entonces, volvemos a lo mismo, es negligencia e inconsciencia por Totalmente. parte de la gente. Totalmente. Sería interesante de que se hiciese algo
al respecto. Pero acá es un compromiso por parte social, por parte de las proteccionistas y por parte del Estado. Si falta alguna de las tres partes, las cosas no andan. Yo hace tiempo que desde mi estricto sentido común, yo obviamente no soy un conocedor del tema, pero en función de lo que uno ha visto en los años de profesión y demás, hubo algunos intentos y yo creo que en los países que se le ha dado algún viso de solución ha habido una registración, mínimamente, ¿no? Una registración. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Por qué en casa tenemos como animal doméstico los felinos pequeños? El famoso gatito. Sí. ¿Por qué no tenemos puma, tigre, leones? Porque si el gatito se enoja, me larga un zarpazo y me va a hacer un arañazo, me pongo una curita y se terminó el tema. Si un tigre, un león o un puma me larga un zarpazo, el discurso va a ser distinto. Sí. ¿Y qué es la diferencia? Es el tamaño, simplemente. Sí. Los dos son felinos, es el tamaño lo que le da capacidad. En los perros pasa lo mismo. Cualquier perro no es para cualquier persona. Entonces, un perro grande, estamos hablando de un perro de más de 15, 20 kilos, ya no es una mascota. Es un animal con el cual hay que tomar una serie de precauciones. Es decir, es como cuando tengo un arma. El perro grande es un animal en potencia. Si yo quiero adquirir un arma, no es que voy, la compro y me la entregan. No, tengo que ir a sacar la licencia. Y para sacar la licencia de tenencia del legítimo usuario, hay que hacer primero un examen psicofísico, que psicológicamente estoy apto para tener un arma, no que soy un loco suelto. Claro. Que físicamente tengo la capacidad de controlar esa arma, tengo que hacer un curso de idoneidad en el uso del arma, tengo que presentar antecedentes penales, como que no soy un delincuente y voy a utilizar el arma para el arma o el perro para delinquir, sí. ¿No es cierto? Y tengo que tener un seguro contra terceros. Si mi perro lastima a alguien y yo soy insolvente, alguien tiene que pagar las costas médicas, claro, y las cirugías estéticas reparadoras por el daño que hizo ese perro. Sí. Entonces, todos saben lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Es una cuestión de responsabilidad por parte de los propietarios, por parte de la sociedad y por parte del Estado, que es el que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, y no las hacen cumplir. Totalmente las leyes están, pero no se cumplen. Entonces, totalmente de acuerdo. No dictemos más leyes porque no sirven. ¿De qué sirven las leyes si nadie las hace cumplir? Necesitamos. Roberto, muchas gracias. Es un tema que, reitero, era absolutamente oportuno. Lo propuso Roberto Bastianelli y la verdad que sí, que ha generado gran conmoción. No porque no pase, sino porque es una ayuda a memoria de todo lo que estamos haciendo mal. Roberto, sí, como siempre, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Roberto Bastianelli, este viernes, infaltable cada semana aquí en Banda Ancha y por Canal 13. Son las 10:38, me dirán desde el control si estamos en condiciones de irnos a exteriores. Si no, lo hacemos después del corte, quédate, ya volvemos.